historia familiar es de la prehistoria, porque se remonta por allá a 1931. Nacido en Bogotá y raíces santandereanas, muy queridas por mi madre, Alicia Mendoza, que murió cuando yo tenía 6 años. Y ahí es cuando comienza para mí mi historia familiar. Cuando me encuentro sin mamá, pero con mi papá y mis hermanos. Y es el momento en que comienza para mí el recuerdo de mi infancia. Mi colegio era el Colegio del Niño Jesús, regentado por unas educadoras maravillosas, las señoritas Esguerra. Y luego ya el bachillerato, 2 años que hice en el colegio del Liceo Cervantes y 2 años en el colegio de San Bartolomé la Merced, ya con los jesuitas. En realidad, siempre tuvo lo que llaman los sueños infantiles de ser sacerdote. La figura del sacerdote era una figura que me atraía. Y cuando mis hermanos entraron al colegio de San Bartolomé, allá en la Plaza de Bolívar, comenzaron a hablar de jesuitas y algunos jesuitas llegaban a la casa a visitarnos. Entonces se unieron las dos visiones para que cuando en un momento determinado alguien allí en el colegio me preguntó, bueno, ¿y qué va a hacer usted? Y dije yo, ¿jesuita? Y le dije a mi papá, quiero ser jesuita. Y él me dijo, cuando tengas la edad y lo reciban, tiene todo mi apoyo. Y así fue. Cumplido los 15 años, cuarto de bachillerato cursado, dije, me voy. Me dijo, váyase. Y la compañía dijo, véngase. Fue así de sencillo. Mi formación en la Compañía de Jesús fue el periodo más luminoso, diría yo, de mi vida de joven. Y quizás uno de los aspectos que yo más aprecio en ese periodo de 20 años de formación fueron todas las posibilidades de formarme en los otros niveles del ser humano. La posibilidad de relacionarnos humanamente con la población campesina, rural, con los niños de las escuelas, del campo. Una cantidad de factores que componen la integridad del ser humano. Pues al llegar a Europa, yo vengo directamente a Roma para iniciar mis estudios de doctorado. Mi tesis de teología fue una investigación acerca de la manera como en el siglo IV se aceptó un título que se discutía y era muy polémico en el momento, y era que la Virgen María era la Madre de Dios. Yo creo que realmente es también algo es que nació espontáneo en el momento en que yo tenía que elegir mi campo de trabajo de investigación. Quizás la ausencia de mi mamá, de la figura materna durante mi infancia, pudo determinar eso. En 1966, yo llego de nuevo a Colombia y me encuentro con el campo que me han asignado y que es el que me ha acompañado durante 52 años, que es el de la educación. Que siempre la entendí no únicamente como dictar clases, sino como ayudar a formar el pensamiento teológico humano de los alumnos con que compartía yo en varias oportunidades mi vida con ellos, conviviendo con los jóvenes en formación. Estando yo terminando mi periodo de docencia en la Facultad de Teología, me pidió la compañía que fuera a Cali a la dirección del Colegio Bermans, el padre provincial de entonces, el padre Gerardo Arango, que después fue aquí rector de la universidad,
me informó que el padre general de Roma, con el beneplácito de la Santa Sede, me habían nombrado rector de la Universidad Javeriana. Algo que totalmente estaba fuera de mi campo de visión y de posibilidades. En ese momento, ese nombramiento, me dijo el padre provincial, hay que conservarlo en secreto. Y entonces aquí me preguntaban, ¿pero usted va a ser rector de la Javeriana? Y yo, ¿qué rector de la Javeriana? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser que no que apareció en el Observatorio Romano de Roma? Entonces ahí ya no quedó más remedio que decir que sí. La universidad había comenzado un programa de contaduría en Cali como extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Pero era un programa que había tenido muy buena aceptación en Cali y con la aceptación por parte de la provincia de que se estudiara el asunto, pudimos incluir dentro de los nuevos estatutos la figura de seccional de la Universidad Javeriana en Cali. Finalmente, el punto bien importante en ese momento fue cada facultad era casi como una pequeña universidad independiente. Entonces se inició en la universidad un proceso bien importante que fue lograr el que las facultades se acercaran, se integraran como una unidad, lo que nos permitía entonces también lograr que nos identificáramos todos con el espíritu de las universidades jesuitas, el espíritu de la universidad como iglesia. El haber sido rector de la Universidad Javeriana para mí significó haber prestado un servicio en un momento en que se me pidió y que me sirvió para decir, estoy dispuesto a asumir cualquier otro reto que me quiera poner la compañía, cualquier otro servicio. Mis hermanos me preguntaron, bueno, y después de rector de la universidad, ¿va a ser usted provincial? ¿Para dónde sigue arriba? Les dije, no me interesa subir, me interesa servir. Provincial de entonces, Álvaro Restrepo, me dijo, hombre, ¿por qué no me ayuda en la Dirección Nacional de Fe y Alegría? Y le dije al padre Álvaro, provincial, ya, maravilloso. El ideal de Fe y Alegría era realmente educar en el contexto popular desde su realidad, buscando formar a la gente comprometida con su comunidad para hacerla progresar. Un ideal, hasta qué punto se haya logrado, es bien difícil saberlo, porque la obra de educación no se evalúa con percentiles, como pretende el Ministerio de Educación. La educación se evalúa es por frutos de vida en los jóvenes y en las comunidades. El padre provincial de entonces, José Adolfo González, me expresó su preocupación por una obra de asistencia social benemérita que llevaba un padre alemán en el sector de Agua Blanca en Cali, en el barrio El Retiro. Hicimos un trabajo muy profundo, muy, con muy buen apoyo, con mucha idea, un aprendizaje para mí. Y les digo con sinceridad, desde mi punto de vista de sacerdote y de jesuita, de las más significativas para mí, no de libros, no de tesis, no de ideas, sino de realidad. Tenía uno que aprender que los jóvenes, delincuentes, pandilleros, aceptaban que si les tocaba que los mataran, pero que mientras tanto ellos mataban a sus compañeros. Y que uno tenía que convivir con esa realidad, con esos jóvenes que eran parte de los que estudiaban en nuestro colegio. Una experiencia muy dolorosa, pero al mismo tiempo muy,
muy valiosa para entender uno la realidad. Pienso sinceramente, y recordando mi trabajo y lo que trabajamos en la universidad, yo diría que en este momento la Javeriana tendría que tener muy claro en su mente y en su proceso de ayudar a que los jóvenes y los profesionales que se forman allí vean lo importante que es lograr, por una parte, la unidad, la armonía, el ser capaces de crear procesos de consenso en medio de la diferencia, no en lucha, en polémica, en agresividad, en destruir al otro, sino entre la diferencia, desde la diferencia, construir caminos de unidad para el progreso del país.